conocemos la historia de Lord Craven. Al principio se llamaba Craven la banda, y bueno, después decidimos darle la parte épica a la banda y decidimos crear una historia en la cual la gran mayoría de nuestras canciones están basadas en esa historia que escribimos nosotros mismos, en la que el personaje principal se llama Lord Craven. El primer disco va a hablar de la primera etapa de esa historia, irá evolucionando la historia a través de los discos, y también hacemos temas y vamos a hacer temas que no tienen nada que ver por ahí con esa historia, pero casi siempre está girando en torno a lo que es el metal épico, la mitología. Es una historia bastante elaborada, pero al no ser escritores se nos complica, la vamos editando y reeditando y reinventando. La versión final la vamos a tener en el disco, o sea, no queremos tampoco adelantar nada, queremos que cuando salga el disco salga justamente con todo eso. El tema de las fechas, o sea, nosotros tocamos con bandas que no tienen nada que ver con el power metal épico, con Caso Tren Loco, tocamos con Mastiffal también, y bandas también de metal extremo en todo sentido, y mucha gente se prende, y esa es la idea que tiene la banda, ¿no? Que personas que no tengan nada que ver con el power metal épico, o con lo épico, o con los celta, lo que fuere, se prendan con la banda, que no sean por ahí el palo por el power metal. Positiva que tenemos, digamos, que nos mantiene en acción, en que nunca paramos de tocar, siempre, o sea, estamos tocando. La idea de la banda siempre es, más allá de que estemos grabando el disco y haciendo cosas en el estudio, seguir tocando. Con el tema de tocar viene a haber gente, se va sumando más gente, y eso, bueno, se ayuda con el tema del disco, y bueno, siempre es bueno seguir tocando, no estar fuera del circuito, y además, bueno, se gana, obviamente, es bueno tocar porque ganas experiencia, buenas y malas, y bueno, la idea de la banda es seguir tocando y, bueno, grabando al mismo tiempo. De por sí ya la banda es una mini empresa, o sea, todo lo que hacemos, o sea, es cada fecha o cada trámite, o sea, es algo así, porque obviamente somos 6 personas diferentes, y bueno, obviamente hay temas monetarios y demás que, bueno, que requieren de cierta atención, de juntarse, hacer esto, arreglar esto, lo otro, o sea, no es tan fácil, ya una banda no es tan fácil el hecho de ir, de decir, bueno, nos ponemos, nos pasamos instrumentos y seguimos a tocar, no es tan fácil, o sea, es más, yo creo que a veces comento, digo, que el salir de la banda es 90% otras cosas y por ahí el 10% música a tocar, sí, a veces, claro. aunque no lo parezca, o sea, es muy poco tiempo el que, o sea, lo único que hace uno es tocar en vivo y por ahí el tema de grabar, pero después es todo burocracia, hablar y bueno, arreglar fechas y esto y lo otro, y bueno, esto es una, como ves, es una empresa la banda. Tratamos por todos los medios de que la banda sea lo más profesional posible. Le faltan muchísimas cosas, pero con todo lo que tenemos tratamos de ser profesionales. Nunca nos tiramos a menos en nada. Realmente queremos llegar a un profesionalismo y no quedarnos justamente en una banda de barrio o en una banda X. Por eso que muchos nos seguimos perfeccionando en lo que es su instrumento, en lo que es la composición, y seguimos cada vez aspirando a más.